inspiró para que pintaras a ese campesino? ¿Acaso te gusta? ¿Acaso ya te acostaste con él? ¿Qué demonios es esto? ¿Quieres decir qué estás haciendo en mi estudio? Tú sabes que para mí este es un lugar sagrado. Nelson, exijo una explicación. ¡Exijo una explicación! ¿Tú pintaste esto? Sí. Yo lo pinté. Y me lo dices así, como si nada. ¡No seas cínica! Perdón la interrupción. ¡Retírese, Arriaga! ¡Retírese! Solamente quería preguntarle algo. ¡Fuera! ¡Déjenos solos! No se preocupe, Arriaga. Por favor, retírese. Estaré allá afuera si es necesario. ¡Que se largue! ¡Que se largue! ¿Quién no entiende? ¡Lárguese! Sí, señor. Quiero que me expliques por qué pintaste a ese tipo. Nelson, por Dios. Explícame, ¿qué te inspiró para que pintaras a ese campesino? ¿Acaso te gusta? ¿Acaso ya te acostaste con él? Que llevamos de casados, nunca se te ocurrió venir aquí. Jamás en todos estos años. Y ahora entras, sin decírmelo, a husmear mis cosas y hacerme una absurda escena de celos. ¡Qué absurdo me siento yo después de ver este cuadro! Siempre he confiado en ti plenamente, pero después de ver esto, dudo mucho de que la relación que tienes con Arriaga sea solamente de trabajo. Pinto. Sí, sí pinto. Pinto la vida. Pinto al ser humano. Lo que me interesa de él. Lo que me dice. Lo que me dice una mirada, una lágrima, una sonrisa. Pero Arriaga, ¿por qué? En todos los viajes que hemos hecho, siempre te ha gustado pintar a las personas que veías, campesinos, tribus. En este caso, Arriaga me pareció interesante. ¡Por eso lo dibujé! ¿Te pareció interesante? ¡Encima lo reconoces! ¿Por qué? ¿Es esto una burla o qué? No, yo no me burlo de ti. Y nunca lo he hecho. Y jamás lo haría. Simplemente te estoy explicando lo que me pasa. Lo que siento como artista, pero me doy cuenta de que tú no me puedes entender. Ahora comprendo por qué tanto misterio cuando te encerrabas en este lugar. ¿Qué insinúas? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que yo me encierro en este lugar para dibujarlo? ¿Que he utilizado ese pretexto para...? No, es que no puedo ni decirlo, me da vergüenza, me humillas. Él ni siquiera tiene conocimiento de esta pintura. Nelson, ya no recuerdas que yo he hecho esto toda mi vida. Cuando estábamos recién casados y vivíamos en Milán, donde estudié mi maestría en comunicación visual, ahí tomé clases de pintura, ¿te acuerdas de eso? Para mí el ser humano es el ser más perfecto de la naturaleza. Que creo que al haber pintado tantos indigentes y tanta... Tal vez a ti no te inspire nada, pero a mí sí. Pero un tipo común y corriente como Arriaga, ¿qué puede tener de artístico como para que lo hayas pintado? Tal vez su fuerza. Es un ser que inspira paz. Quizás sea por el arte marcial que practica, sus movimientos, su sencillez de trato, la manera en cómo se expresa, su mirada limpia, franca. Eso fue lo que me inspiró, y no porque Arriaga me interese como hombre, no. Nelson, por favor, créeme, yo sería incapaz de engañarte, como sé que tú jamás me engañarías a mí.
Está bien, Victoria, voy a creer que... por una cuestión estética lo pintaste. Pero a ese tipo... no lo quiero más en esta casa. ¿Está claro? ¡Nelson! ¡Por favor! No quiero verlo cerca de ti. Así que despídelo. ¡Nelson! Yo no sé por qué el señor Breeze está tan enojado. Tú debes saber algo, Tomasina. Dime. Tal vez le molestó que Victoria le reclamara el haber entrado a su taller. O al menos por ahí comenzó el pleito. ¿Y cómo hizo para entrar? Si solo tú y la señora tienen llaves. Pues es que mi llavero no... ¿Qué tienes tu llave, Tomasina? ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Escúchame! Disculpen. ¡Nelson, tenemos que hablar! Nelson, por favor, compórtate como el hombre de esta casa, no como un patán. No podemos hacer un escándalo delante de los empleados. Tú eres la que provocaste todo esto con tu estupidez. Para ti es una estupidez, para mí es arte. Aunque tú no lo quieras ver así. Eso está más que hablado y no voy a transigir. Te exijo que despidas a Arriaga. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Nelson? Si él está al margen de esta situación. No tengo motivos para pedirle que se vaya. No lo defiendas, Victoria, porque voy a pensar que realmente entre Arriaga y tú hay algo. No vuelvas a faltarme al respeto con tus sucias suposiciones. Arriaga es mi guardaespaldas y nada más. Es injusto lo que me pides y no voy a despedirlo. Muy bien, entonces el que se va de esta casa soy yo.